Buenos días, gracias a todos y a todas por venir. Soy el inspector Ricardo Ernesto Maldonado Carrillo, jefe de la subdelegación de Ilopango, de la delegación de Soyapango. Este día queremos darles a conocer que a partir de este día específicamente la Policía Nacional Civil ha reforzado todos sus esfuerzos en el sector este hermoso lugar del lago de Ilopango con el objetivo que las personas puedan venir tranquilamente a hacer su visita y a pasar su vacación de la mejor manera. Déjenme explicarle que más de 350 hombres están prestando su seguridad a lo largo de la carretera con el objetivo de garantizar que las personas que puedan venir acá, ya sea en autobús o en vehículos personales, puedan hacerlo de la mejor manera. Déjenme decirles de que a lo largo de la carretera van a encontrar ustedes algunos controles vehiculares en los cuales el objetivo es garantizar que personas que no tengan que venir a hacer nada aquí al lugar y que puedan ocasionar algún problema, puedan realizarlo, ¿verdad? También a lo largo de lo que es el desvío de Apulo hacia abajo estamos teniendo patrullajes a pie combinado con la Fuerza Armada para garantizar también de que no haya ninguna situación que perjudique a las personas que vengan a visitar. En lo que es el turicentro, propiamente se han desplegado elementos de la Unidad de Mantenimiento del Orden, de los cuales tienen patrullaje internamente y también tienen patrullaje al interior del lago. Asimismo, se nos está apoyando de toda la semana, la Fuerza Armada nos ha estado apoyando con dos lanchas anfibias, las cuales estas han sido estrictamente en combinación con la policía para visitar aquellos lugares, ranchos privados que están a lo largo de Apulo, en donde se nos puedan dar algunos conatos de violencia o alguna situación donde se pueda dar un hecho delincuencial. ¿Qué tipo de delitos se están evitando con los patrullajes a pie y también en motocicleta, tenemos entendido? Déjenme decirles que hasta la fecha, en todo lo que se ha realizado lo de la vacación, se han realizado más de 2.000 patrullajes. Tenemos más aproximadamente 90 capturas de delitos, de diferentes delitos, de los cuales quiero resaltar dos. Dos de ellos, dos personas que vinieron a este lugar y a regreso se encontraron con control vehicular y al realizarle la prueba resultaron con más de 500 gramos de alcohol en la sangre. Eso no podemos permitirlo. Como Policía Nacional Civil queremos que la gente venga y que venga y disfrute y que se vaya así como vino, de una buena manera, porque hay familia que lo está esperando en su casa. Asimismo, también el patrullaje nos ha permitido la captura de un sujeto aquí en el sector de Apulo, el cual tenía 14 órdenes de captura. Entonces, eso nos ha permitido el patrullaje. ¿Por qué delitos tenía esos? Delitos que van por agrupaciones, por privación de libertad y por homicidio agravado. ¿Tiene el nombre del sujeto de captura? Después se lo puedo dar con mucho gusto. Pero lo que le quiero decir, todo este dispositivo como Policía Nacional Civil, estamos realizando un gran esfuerzo con el objetivo de que las personas puedan venir. Y invitamos a las personas para que vengan a visitar el turicentro de Apulo, que la Policía Nacional Civil, en coordinación con el ISTO, la Fuerza Armada, las instituciones de socorro, estamos garantizando de que puedan hacerlo de la mejor manera. ¿Por robo no se han registrado capturas en ese lugar? En este lugar no hemos tenido por el momento reportes por robo. Ustedes a lo largo pueden ver de que tenemos un control bastante estricto desde lo que es de la entrada al centro, igualmente en el sector. Policía Nacional Civil. Servicio, orden, seguridad.